El 1 de noviembre de 2005, la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas adoptó la resolución por la que designó el 27 de enero como el Día Internacional de Conmemoración en memoria de las víctimas del Holocausto. La fecha fue elegida porque el 27 de enero de 1945 el ejército soviético liberó el que se considera el mayor campo de exterminio nazi, Auschwitz, Birkenau, en Polonia. En esta resolución, las Naciones Unidas, al recordar que el Holocausto tuvo como resultado que un tercio del pueblo judío e innumerables miembros de otras minorías murieran asesinados, rechaza toda negación del Holocausto como hecho histórico y condena sin reservas todas las manifestaciones de intolerancia religiosa, incitación, acoso o violencia contra personas o comunidades basadas en el origen étnico o las creencias religiosas dondequiera que tengan lugar. de esta forma la organización de la comunidad internacional procura mantener la memoria de aquellos hechos como forma de ayudar a prevenir actos de genocidio. han pasado tres cuartos de siglo desde la liberación de auschwitz-birkenau en ese período, la humanidad ha sufrido numerosos genocidios, aun cuando ha avanzado sustancialmente en la adopción de normas jurídicas internacionales sobre derechos humanos. resulta necesario, entonces, realizar estos actos de memoria, no sólo para la condena de la barbarie, de la intolerancia, sino para construir contextos sociales, nacionales e internacionales que contribuyan a que esos terribles males que afectan a la humanidad, sean impedidos, evitados y que nunca más ocurran. Por un lado, condenar la intolerancia es muy importante, pero hay que ir más allá. Lo contrario de intolerancia no es tolerancia, sino convivencia. Se trata de vivir, de convivir con el otro, el diferente, vivir juntos nuestras diversidades es afirmar nuestra igualdad en derechos en tanto que seres humanos. Vivir juntos es celebrar las diferencias que enriquecen a nuestras comunidades. En Uruguay y en la región hemos sido víctimas del terrorismo de Estado que persiguió a las personas por sus ideas y creencias. Las heridas de ese periodo aún están abiertas y requieren de nuestro esfuerzo conjunto para que vayan cicatrizando. Sin dejar de reconocer las diferencias y particularidades de los acontecimientos y sus contextos, estos hechos históricos debieran tener en común su carácter ejemplar. Su recuerdo, además de la condena, debe conducirnos a extraer enseñanzas, a reafirmar los principios de igualdad y solidaridad y a transmitirle a las nuevas generaciones los valores y las pautas culturales que impidan que esos siniestros eventos se reiteren. Nunca ningún atentado a la condición humana, ningún crimen contra la humanidad puede sernos lejano. Siempre, y más en el mundo actual, todo gesto, toda voz, toda acción está cerca y cuenta. Por todo ello, en este día de recordación, de reflexión y de afirmación de una cultura de dignidad, el Gobierno Nacional rinde homenaje a las víctimas del Holocausto y reafirma su compromiso de defensa y promoción de todos los derechos humanos.